La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua informó el fallecimiento del magistrado Francisco Rosales, quien ostentaba ese cargo público desde el 12 de septiembre de 1996. Hermano del héroe y mártir de la Revolución Popular Sandinista, doctor Oscar Danilo Rosales, el doctor Rosales Argüello fue un patriota que desde finales de los años 50 se integró a los movimientos revolucionarios de la época a aportar su grano de arena en la lucha contra la dictadura militar de Somoza, integrándose a las filas del Frente Sandinista en la década del 60. Abogado y notario público, jurista, maestro del derecho, experto en derecho laboral, derecho constitucional y derecho de lo contencioso administrativo, con una amplia experiencia profesional, docente y académica. Forjador de varias generaciones de profesionales del derecho, ocupó el cargo de ministro del trabajo a principios de la década del 90 y fue electo magistrado de esta Suprema Corte por los diputados de la Asamblea Nacional en el año 1996. El doctor José Francisco Rosales Argüello ejerció el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde el 12 de septiembre de 1996 y el 14 de febrero de 2005 fue nombrado presidente de la Sala de lo Constitucional, demostrando en ambos cargos su gran capacidad profesional. Rosales es calificado como uno de los hombres de confianza del actual gobierno en el sistema de justicia del país. Fue uno de los principales impulsores de la ley de lo contencioso administrativo y de la ley de justicia constitucional, como elementos sustanciales de su pensamiento revolucionario y de su lucha por la justicia social y los derechos de los pobres y oprimidos. En el Poder Judicial vamos a recordarlo siempre como un hombre acucioso, gran conversador, analista riguroso, compañero, revolucionario siempre, internacionalista, defensor de las causas de los pueblos de América y del mundo. Enviamos nuestras muestras de solidaridad a su esposa, hijos, familiares, y a todos los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial que hoy nos condolemos de su partida. Marcos Medina, Noticias 12.